Sean bienvenidos, amigos, una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy para presentarles a ustedes algo en lo que hemos insistido muchas veces, y es que el ganadero debe constituirse también esencialmente en un cultivador de alimentos para sus animales. Es muy poco lo que se viene haciendo realmente en este aspecto en Colombia, puesto que se acostumbraron a los concentrados y a unas pasturas que son renovadas cada 20 días a punta de agroquímicos. Y sabemos la crisis que tiene el mundo en la parte de los fertilizantes químicos en estos momentos, y sabemos también de la hambruna que se avecina para muchas partes del planeta. Es así como hoy estamos con una empresa muy responsable y que socialmente viene trabajando una propuesta muy interesante. Y estamos con Safer, es una empresa de agrobiológicos, y concretamente con su gerente, William Cardona. Bueno, usted está muy entusiasmado y lo noto muy entusiasmado, como yo también, al observar estos pastos ya que se convierten en una ensalada exquisita para el ganado. Esto es cultivar pastos. Sí, mira, frente a lo que tú dices, Leo, que se viene la crisis de alimentos, pues es muy claro que todos conocemos que el tema pandemia, pospandemia, el tema de la guerra, pues ha hecho que todo lo que tenga que ver con granos y con fertilizantes tenga unos costos exageradamente altos. Desde ese punto de vista, nosotros como empresa, desde el punto de vista de responsabilidad social, decidimos invertir y empezar a hacer investigación justamente para que el productor, que en adelante debe volverse en un gran agricultor, todo lechero, más que ordeñador, se debe volver en un gran productor de alimentos para sus animales, como tú lo decías. Y por eso, en este trabajo que estamos haciendo aquí en la finca, lo que estamos haciendo es unas ensaladas donde tienen diferentes especies que nos van a producir una cantidad apreciable de biomasa que nos van a permitir entonces poder reemplazar mañana, pasado mañana, el 50% del concentrado. Entonces tenemos, dentro de las estrategias que venimos manejando nosotros, están también los bancos de proteína, que vamos a, más adelante vamos a hablar de ellos. En los bancos de proteína también es una alternativa bien interesante para poder lograr la meta de reemplazar ese 50% de los concentrados. Pero igualmente viene el tema del fertilizante químico, que a todas estas condiciones de altas humedades, de precios, de insumos, pues ya un fertilizante químico se vuelve difícil para un productor promedio poderlo adquirir a los precios actuales. Quiere decir que nosotros, con estrategias que hemos montado en lo que tiene que ver con productos biofertilizantes, en este caso tenemos un producto que se llama TerraLife, que es un biofertilizante granulado que se mezcla bastante bien con fertilizantes químicos. Con ese producto nosotros podemos llegar a reemplazar hasta el 50% del fertilizante químico, con unas economías en costos entre un 15 y un 30%. Yo creo que esta es la manera, mejor manera, en que nuestra empresa quiere apoyar todos estos esfuerzos en adelante, porque, vuelvo y te repito, será de carácter obligatorio nosotros como productores de leche también volvernos grandes productores de forrajes para poder reemplazar el tema de los concentrados. La premisa entonces que se debe plantear en estos momentos, no solamente los ganaderos de leche, sino todos los ganaderos, es cómo hago yo también para crear bancos de proteína que me ayuden a bajarle también el concentrado a los animales para la producción lechera. Sí, es de los temas más preocupantes, porque perder compras de leche implica generar desempleo, porque finalmente estas empresas transformadoras, si rebajan considerablemente la compra de leche, obviamente pues tendrán que proceder a hacer recortes de personal, pero también el productor que es incapaz de sostener una lechería también pues va a ser otro desempleado más. Es decir, esta zona del norte antioqueño, que es la zona más productora de leche y de cerdos del país, es una zona que hay que cuidar, porque el tema de empleo se vuelve dramáticamente importante. De manera que a eso va este mensaje, que creo que tenemos una crisis, pero también tenemos una gran oportunidad, y esa gran oportunidad se llama: vamos a producir nuestros propios concentrados, en este caso pues producir biomasa a través de los bancos de proteína, e igualmente producir unas pasturas mucho más diversificadas. Esto se vuelve una oportunidad, pero quiere decir que quien logre entender el cambio y sepa que se tiene que volver, aparte de un buen lechero, un excelente agricultor, va a ser un tema muy ganador también para la zona.
Muy bien, es la oportunidad entonces que queremos brindarles a ustedes en el día de hoy. Es cómo se montan estas ensaladas dentro de sus potreros, qué especies son las más recomendables de acuerdo a los pisos térmicos que se tengan y cómo se debe, digamos, manejar estas pasturas y estas biomasas proteínicas a lo largo de las estaciones lecheras, digámoslo así.